dale Pónganla a la 10 comparativo de la pompa del rapado con la Kardashian se están haciendo las ahí nalgas están, dale vamos revisame, vení Ahí están bueno esa es la, la rapado en un lado oh my god y la otra es Kim Kardashian ¿Cuál de las dos se ve más real? ¿Cuál de las dos se ve más real? Ustedes son los testigos, ustedes comadres ah, okay. y compadres eh, ya tú sabes ay Dios mío bueno, la verdad que el arrapado se arrapado. está vieron que ¿Qué ya lo hecho? hice. ¿eh? que ha hecho el arrapado. Bueno, Según falso cable quedó, quedó bien. Bueno, ahí está las nalgas del arrapado, la ex del de, hijo de Camilín, con que eh, se están operando todas. Señoras, no se operen, por favor. Bueno, ¿qué pasó con Geraldine? Mira Que después quedan como, ¿cómo se llama? Como May. Ay, Dios mío, no podemos quedar como May. A ver, ah. tenemos. Tenemos una respuesta de Cristina Rapado aquí de última hora. A ver, atención, a ver, a ver, Cristina. Ya está, está la respuesta. Ya te oí, ya te oí Javier Feriani, ya te oí. Y quiero que sepas que yo me he puesto estas pompas nuevas para enamorarte y conquistar uh. tu amor. Porque cuando tú estuviste en España, me dijiste que mis pompas eran feas. Por eso me he operado las pompas para cuando en septiembre llegue a Hollywood, mis pompas sean más espectaculares que las de las Kardashian. Y entonces será cuando tú me pidas matrimonios. Ya te oí, Javier Ceriani. Ya te escuché. No no. no, no le dije que las pompas eran feas. Ella era muy bonita y estaba muy bien hace unos años y ahora se está recauchutando toda, se está cociendo. Vale, vale. Pero está muy bien, Después lo que está sea... haciendo muy bien con buenos cirujanos, buenas cosas. Y eh, la nalga se cae. Después ¿No? que esté bien hecho, sí, sí se cae, pero también podemos ir a un lugar que se llama gimnasio y podemos hacer squats <laughs> y podemos comer proteína no. y podemos darle duro y eso te va a sacar también la.